buenas tardes. Con esta fuerte brisa cuaresmal aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, en Santiago, los caballeros. República Dominicana. Queremos aprovechar este momento para hacer un análisis de lo que es la oportunidad que tiene el pueblo venezolano ante la convocatoria a elecciones anticipadas que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, ya que mucho se ha hablado durante estos 5 años en lo que Maduro ha sido presidente, de las crisis y de los problemas que tiene la hermana nación sudamericana. Y a pesar de que Maduro ha cometido algunos errores políticos, en un principio decía cosas que dejaron a muchos sorprendidos, por ejemplo del pajarito de Chávez, que lo hicieron ver como alguien un poquito intelectualmente torpe, dicen sus opositores, pero ha hecho su mejor esfuerzo, se nota que de corazón lo ha intentado. Le han tirado con todo, como él mismo lo dijo. Ha sido la presidencia quizás más atacada en 200 años de república que tiene Venezuela. Pero Maduro, a mi juicio, cometió un error político hace poco cuando Óscar Pérez, aquel que se sublevó contra el gobierno venezolano, que él es militar de élite, que lanzó 4 granadas al edificio del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, donde había una guardería con niños incluso. Y penosamente este individuo fue utilizado por la derecha, la ultraderecha venezolana, y se amotinó, ¿no? Se refugió en un pueblo en Venezuela, y desde allí pues mandaba videos diciendo que quería matar al presidente de la República, porque siempre ha habido ese intento con Maduro de cometer un magnicidio. Han buscado la manera de propiciar su asesinato, apoyado por Estados Unidos. Es penoso que Estados Unidos, que es la primera potencia mundial y que debería ser el ejemplo de democracia en el mundo, pues se preste a estas cosas. El grupo de Lima, o el cártel de Lima, que es una sociedad en la que se ha involucrado Colombia, quizás Chile ahora se integre un poco más con un gobierno de derecha que mañana tomará el poder. Hoy es el último día de Michelle Bachelet en la presidencia de Chile, en su segundo mandato, 2014-2018. Y el presidente Pedro Pablo Kuczynski, un sátrapa, un estúpido que está gobernando el Perú, que estuvo a punto de ser destituido por el Congreso por mal manejo en el gobierno, pero que sigue en el poder. Y bueno, el punto es que los venezolanos tienen una gran oportunidad el 20 de mayo. Primero iba a ser el 22 de abril, pero Maduro decidió mover la elección el 20 de mayo. Porque si el problema es Nicolás Maduro, pues ahí está. Tienen la gran oportunidad de sacarlo del poder ahora. Y la derecha en un momento trató de deslegitimar las elecciones, porque a pesar de que el sistema electoral venezolano ha sido reconocido como uno de los mejores del mundo, uno de los más seguros y transparentes, pero la derecha, cuando los resultados electorales les son adversos, o cuando ven que van a perder por mayoría absoluta, porque no tienen pueblo, hay que decir la verdad, el pueblo venezolano, por lo menos la mayoría, ¿no?, la clase más explotada, los más olvidados, están todos con el chavismo, con el Partido Socialista Unido Venezuela, porque habían sido olvidados durante tanto tiempo y el chavismo fue el único que los tomó en cuenta, y es lógico que entonces estén tendenciados con el chavismo. Entonces, cuando los resultados les son adversos, hubo fraude. Cuando ellos ganan abrumadoramente, como ganaron las elecciones de la Asamblea Nacional en 2015, las elecciones fueron limpias y transparentes. Entonces, Maduro decía que cometió un error político al asesinar a Óscar Pérez, porque entiendo que debieron perdonarle la vida, como pasó con el comandante Chávez en su momento.
pero también ha cometido el error político, perdón, de ir como candidato. En estas elecciones el candidato debió ser Diosdado Cabello, María Gabriela Chávez, quien usted quiera. Elías Agua no, porque Elías Agua, aunque fue canciller, ahora es ministro de Educación y todo esto, pero no tiene como el... No le veo ese temple como para dirigir los destinos de Venezuela y de comandar el chavismo. Maduro tiene más temple. Con todo y todo, era como decía don Álvaro Albelo, un prestigioso comunicador dominicano con 58 años de experiencia en la radio, o con 58 años de trayectoria en la radio dominicana, que decía que posiblemente en Venezuela pueda pasar lo mismo que decía Luis, creo que Luis XIV en Francia, que decía... Après moi le déluge, después de mí el diluvio. O sea, con todo y lo que ustedes quieran, Maduro es un líder natural en Venezuela. No es un líder inventado, no es un líder fabricado como ha fabricado Estados Unidos algunos líderes en otros lugares, como el caso de Honduras, por ejemplo. Usted tiene a Juan Orlando Hernández, que no es un líder natural, es un tipo fabricado que se impuso de manera fraudulenta ahora. No se impuso, él perdió, pero Estados Unidos lo impuso de manera fraudulenta, porque hay una tendencia de los Estados Unidos a propiciar la derechización de la región y acabar con todo lo que sea gobiernos de izquierda, con ese intento que se hizo en el pasado de una integración latinoamericana, porque no le conviene a sus intereses. El petróleo venezolano era controlado a sus anchas y a su antojo por Estados Unidos hasta que llegó el chavismo al poder. Brasil era una superpotencia y no lo sabía hasta que ganó la izquierda con Lula da Silva en 2002. Y Brasil en 10 años, 8 años que duró Lula en el ejercicio de poder, más los años de Dilma Rousseff, que fue injustamente destituida, por lo mismo de que estamos hablando. Golpes de Estado blandos, porque ya hoy en día no se está dando golpes de Estado con militares, sino que lo que se hace es que se comienza a desestabilizar los gobiernos a través de manipulación mediática, porque hoy también con lo de esto de las redes sociales tenemos un grupo de individuos que yo los llamo los manipulables. Son esos tipos, esos palomos, esos pariguayos en República Dominicana quiere decir pendejo, que se llevan de lo primero que escuchan a la prensa. Ellos oyen que en CNN dicen que Maduro le dio una trompada a Donald Trump, para poner un ejemplo, y ya ellos lo creen y lo comienzan a repetir sin primero investigar si es cierto. O sea, son individuos que son fácil de manipular y ahora se está utilizando mucho esto. Se está manipulando mediáticamente, lo están manejando mucho. Por ejemplo, ustedes ven el caso del periódico El País, que antes yo lo leía mucho, El País de España, y le tenía mucho respeto. Pero hoy en día, para mí, es un periódico sin ningún prestigio. Y es una vergüenza para el periodismo internacional, porque se ha dedicado a manipular. Llena las páginas de noticias falsas de Venezuela, porque es lo que vende. O sea, no te hablan de Haití. Por ejemplo, te dicen que la cosa en Venezuela está mala. En Haití está peor. Haití lo tenemos al lado de la frontera aquí dominicana, y el dominicano se preocupa más por Venezuela que por Haití. ¿Por qué? Porque le venden mucho y le atacan mucho con el tema venezolano. O sea, lo menciona mucho porque es lo que vende, y eso es lo que está buscando, se vendía. Pero volviendo al tema original, Venezuela tiene una gran oportunidad el 20 de mayo, de que si la situación económica es culpa del chavismo y de Maduro, pueden salir de esa situación votando en contra de Maduro y del chavismo. Y esperamos que las cosas se vuelvan a arreglar para Venezuela, porque es un hermosísimo país, espero visitarlo pronto, y las cosas no deben ser tan malas para ellos. Hay muchos de ellos que están aquí en nuestras calles en Dominicana vendiendo arepas, vendiendo artículos en la calle con tal de ganarse la vida, porque son gente muy trabajadora y muy fajadora. Y nosotros esperamos que estas elecciones puedan ser por lo menos la punta de lanza para que Venezuela se recupere nuevamente y vuelva a ser una de las economías más brillantes de la región de América Latina.